I'll forget about the charges and the house if you come back to me. You're everything I need. Can you see that? Hey, I'll think about it. I knew that you will admit that you still love me. I'm not saying yes. I need to think about it. Mark. No, Mark. Who is this? At the moment, Susan is busy with me right now, and if you don't leave her alone, I will make your life a living hell. Mark, what's wrong with you? Just warning him. Well, this is one of the many reasons why I won't come back to you. Then whatever happens to him, it will be your fault. Hola, David. Juan, ¿qué pasó con lo de Tano? Pues estoy en eso. Hay que pagar una fianza o lo van a llevar a la cárcel hasta que se lleve a cabo el proceso. Sí, eso me dijo Ramón. Creo que eran como $10,000, ¿no? Mira, averigua bien y págalo, Juan. Ya luego vemos cómo nos reponemos. Sí, efectivamente son $10,000. Se considera un crimen menor, pero bueno, eso es la fianza. Bueno, habla con Ramón y con Tano, pero Juan, págalo, es muy importante. Ya luego me avisas qué pasó. Está bien, no te preocupes, David. ¿Sabes qué? Ya lo pensé y voy a empeñar mi coche. No, Susan, no. Lo voy a arreglar. Tano, a ver, necesitamos reunir ese dinero cuanto antes. Sí, por favor, yo lo sé. Déjate ayudar. Mira, tu papá va a poner todo su ahorro junto con el tuyo y más lo que juntemos con los demás empleados, pero todavía no es suficiente. Sí, ya lo sé, Susan, ya lo sé. Por favor, mi amor. Hola, Tano. Carito. Yo no tengo mucho dinero, pero toma, espero que te sirva. Con permiso. Carito, muchas gracias. Qué alegre. Mi amor, me da tanto gusto ver que la gente te quiera tanto. ¿Sabes qué? Le voy a hablar a David para que nos ayude con algo de dinero, ¿va? Está bien, vale. Les tengo noticias. Ya hablé con David. Y solo les puedo dar lo de la caja chica. Porque ahorita, como ustedes saben, pues no tiene la suficiente liquidez para darles todo el dinero. Sí. We are looking for Carlos Flores. It's me, sir. No. Okay, you are under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say will and can be used against you in a court of law. No, do you please, understand? Please, we're about to get the money for bail. Please. Papa, no te preocupes. No te vamos a dejar de con ellos. Yo te doy mi palabra que lo vamos a resolver. Te amo, Susan. Por favor, cálmate. ¡Se lo quieren llamar! Let me go with you. You can go to the police station and ask there for information, sir. Sorry, but we had to pay before we came for him. The law is the law. Susan, no te preocupes. Nunca olvides que te amo, mi amor. Vas a ver que lo vamos a sacar de eso. Let's go. Le voy a hablar a Juan. Vamos. ¿Qué está pasando aquí? Se llevan arrestado a Tano. ¿Cómo crees? Le voy a decir a mi mamá que le hable a Brian. Sí, no sé.